Esto es Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Se llevó a cabo la segunda reunión regional del CIAPEM, que es sede de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. En el marco de esta reunión e instancias de, que había platicado el presidente municipal Oscar Ruber y el presidente municipal Luis Murzuño de Chetumal, llegamos a un acuerdo de hermanarnos tecnológicamente. Las hermandades en el mundo se han dado a través de los tiempos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, es donde nace este concepto de hermanamientos, con la finalidad de hacer proyectos comunes. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó devastada y había que entrelazar las ciudades para que pudieran tener en un lado y otro proyectos iguales y no costaran tanto los, no costaran tanto los proyectos. En este caso, Chetumal, no sabíamos hasta que vimos la historia. Chetumal se llama Otompe Blanco. Otompe Blanco es un tamaulipeco que Porfirio Díaz mandó, mandó a ver la frontera de Chetumal, que es frontera con Belice. En esa época era un ente británico y pasaba mercancías de contrabando. Porfirio Díaz lo manda para que ponga ahí la aduana y empieza Otompe Blanco, era un almirante de naval de origen tamaulipeco, y funda la ciudad de Chetumal, que se llamaba Payo Obispo en aquella época por los mayas, y la gente por las guerras se había corrido hasta Belice, él va y los trae y funda Chetumal, y por eso le pusieron el nombre de Otompe Blanco, es un tamaulipeco. Sus restos se encuentran en la presidencia municipal de Otompe Blanco. Pusimos una guardia de honor en memoria de Otompe Blanco. Lo que hicimos fue mandarnos tecnológicamente, es la primera vez que una ciudad se hermana tecnológicamente. Nunca en el mundo no hay historia de que se haya hecho. La idea es que estemos intercambiando tecnologías, programas que ellos necesiten. El primer plan fue los ciberparques que ellos tienen. Nosotros tenemos las ciberplazas, que es algo muy parecido, y traemos algunos programas con ellos para que podamos intercambiarlos a la brevedad posible este tipo de información. Y la ventaja que tenemos es que nosotros estamos con la tecnología más avanzada por estar frente al país número uno del mundo, y ellos están en la parte de abajo, entonces requieren cierta información hacia nosotros. Y no quiere decir nada más sea hermanamiento cultural, tecnológico, puede ser cultural, histórico, etcétera, etcétera. Y durará el hermanamiento hasta que ambas partes quieran. Y el hermanamiento no tiene fin. Y puede ser cualquier tipo de tecnología que ellos tengan o tengamos y podamos transferirnos. En el caso de Reynosa, ¿qué beneficios tendría de este hermanamiento con Chetumal? ¿En qué puede ayudar Chetumal a Reynosa? Ellos están metiendo por primera vez el Guaymax. La gente del gobierno federal está volteando hacia el sur. Chetumal es la capital del estado y están usándolo por primera vez el Guaymax. Es una prueba piloto que está haciendo SCT con ellos. Nosotros queremos meter CFE con fibra óptica. Entonces vamos a ver cuál de las dos nos pudiera ahorrar, si metemos Guaymax o si metemos la fibra óptica. Ya que ellos lo pongan, traen un acuerdo con la OEA, que de hecho el embajador Murtúa fue el testigo de honor en este hermanamiento. Traen ellos algunas cosas con Chile, que es el país más avanzado, aparte de Brasil, en materia tecnológica, lo que es el Cono Sur. ¿Otros estados o ciudades de la República donde se pudiera hacer algún convenio de información? Estamos viendo las más avanzadas, sobre todo el DF. Estamos viendo cómo entrarle con estos hermanamientos y tratar de cerrar la brecha digital entre los estados y municipios. Hay demasiada gente que está analfabeta en lo que es el uso de computadoras, el uso de internet o de las nuevas tecnologías, que en el mundo ya es lo que se usa. Ya todo el mundo se comunica por Twitter, Facebook, ya no usamos otra cosa, ya no andamos, el correo desapareció hace muchos años, ya no hay estampillas. Entonces tenemos que tener, y que los ciudadanos sepan que la brecha digital tenemos que sea mínima. Entonces hay ciudades con muy alta tecnología, como el caso de San Pedro o García García, como el caso del DF, que trataremos de ver qué éxito tuvieron ellos y no cometer errores, nosotros estar inventando algo que ya ellos no. Esto es Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas. Metro Noticias de Tamaulipas.